de Telemedellín, qué tal? Gracias por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa y opinión y análisis de Telemedellín para que ustedes, nuestros televidentes, analicen, profundicen y si es del caso, debatan frente a los temas que son de interés general, de interés de la ciudadanía. Continuamos en Punto de Giro con este especial que hemos venido realizando en nuestras últimas emisiones sobre los acuerdos de La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. Se aproxima el 2 de octubre, fecha que será histórica para el país donde los colombianos decidirán con su voto si apoyan o no apoyan esos acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC, como ya lo decíamos. Hoy vamos eh, a tratar uno de los temas que quizás más controversia ha generado, es el de la participación política de las FARC después de 50 años de estar en armas. Ese punto 2 que pues eh, algunos han apoyado, otros por el contrario lo ven poco pertinente, además por el tema de las curules que quedaron contempladas dentro de esos acuerdos. Una hora donde ustedes, nuestros televidentes, junto con nuestros panelistas, pues, eh, podremos ahondar un poco en este tema. Arroba Telemedellín en nuestra cuenta de Twitter, el hashtag es punto de giro TM y a través de nuestra fanpage también nos pueden buscar como Telemedellín, aquí te ves. Saludamos a nuestros invitados, nuestros panelistas de esta noche. Comenzamos, por supuesto, por las damas. Les hablamos de la senadora Olga Suárez, senadora antioqueña por el Partido Conservador. Senadora, gracias por estar en Telemedellín. No, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Continuamos con nuestros invitados. El segundo de ellos es Daniel Quintero Calle. Él es el viceministro de las TIC, pero al mismo tiempo es el coordinador de la campaña del sí en el departamento de Antioquia. Eh, viceministro, gracias por estar en Telemedellín y por haber atendido esta llamada. Oscar, muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que hoy nos sintonizan: a la senadora, al senador Andrés. Y espero que esta sea una charla muy entretenida. Muchas gracias. Nuestro tercer invitado ya nos había acompañado en otras oportunidades. Es el senador también antioqueño, eh, <coughs> Alfredo Ramos, del Centro Democrático. Gracias, senador, por estar nuevamente en Telemedellín. Oscar, muchas gracias y siempre aquí a debatir con argumentos. Creo que es algo muy importante. Los ciudadanos quieren saber más profundidad y menos eslogans. Perfecto, y nuestro cuarto invitado, una persona que sin duda nos va a ayudar mucho hoy desde su profesión y desde el conocimiento que tiene de estos temas eh, jurídicos, nos va a ayudar eh, a entender un poco más eh, de esto que se habla en el Acuerdo 2, la participación política de las FARC. Les hablamos del abogado constitucionalista Andrés Usuga, Abogado, gracias por estar en Telemedellín. Oscar, muchísimas gracias por la invitación a ti, al canal. Un saludo especial para todos mis contertulios de esta noche y para todos los televidentes que nos ven a esta hora. Perfecto, muchas personas eh, pues ya se han dado a la tarea de estudiar y analizar estos acuerdos, algunos ya los eh, han logrado comprender más que otros, pero vamos a contar eh, a grandes rasgos algunos de los detalles de este acuerdo 2, participación política de las FARC. El acuerdo de participación política fue dado a conocer en La Habana, Cuba, el 6 de noviembre del año 2013 y pues eh, se oficializó con eh, el anuncio desde La Habana y firma que se hará además en los próximos días. El acuerdo de participación política abre la puerta a nuevos partidos y movimientos políticos con garantías de seguridad. Las FARC, luego de que entreguen las armas, podrán constituirse como partido político. Por ahora, las FARC tendrán voz en la Cámara y en el Senado, pero no tendrán voto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, a partir del 20 de julio de 2018 y durante dos periodos, las FARC tendrán cinco curules en la Cámara y cinco en el Senado. Estamos hablando de diez curules en total. Lo acordado entre Gobierno y FARC busca la reconciliación y que la política esté libre de intimidación y violencia, según se lee en ese acuerdo 2. Comenzamos. Eh, senadora, ¿cómo entender desde el Congreso de la República, y usted pues que obviamente es eh, partidaria del sí y abiertamente se ha eh, declarado? Eh, en eh, coalición con el gobierno, apoyando al gobierno de Juan Manuel Santos y apoyando además estos movimientos. ¿Cómo explicarle esto al país? ¿Cómo explicarle esto a, eh, a los televidentes? A ver, yo pienso que es un tema muy importante, es de los más álgidos de, del, del acuerdo, pero que es importante. Aquí se abre eh, un nuevo escenario para que siga avanzando la democracia en nuestro país. Y yo no vería una, un asunto tan complicado, tan difícil. Porque es que ya lo estamos viviendo en el Senado de la República. Nosotros hemos tenido que compartir en, en muchísimas oportunidades con la izquierda. Ya el Polo Democrático asienta un precedente en el Senado de la República y han tenido todas las gabelas y todas las oportunidades para eh, debatir tantos programas y tantos proyectos a nivel nacional. Hoy tenemos un hombre que, que apoyamos y que es un hombre que ha aportado muchísimo desde el Congreso de la República, como es el doctor. El doctor Navarro Wall, que venía también de todo este proceso del M19 y hoy está inclusive compañero nuestro de la Comisión Tercera y, y se ve que ha hecho un trabajo importante. Entonces, pues claro, la, la, la paz no se hace con los amigos, la paz se hace con los enemigos y obviamente uno tiene que ceder unas cosas porque si no, realmente no estaríamos. Hoy en una reconciliación y en un acuerdo de paz. Pero Oscar, me deja interpelar claro, acerca de la, de la situación que dice la senadora. Senadora, yo le recuerdo a usted y a los televidentes de esta hora que cuando se hizo el acuerdo de paz de Corinto-Cauca de 1989, precisamente con el M-19, ellos terminaron convertidos en partido. Y eso es cierto. Pero también le recuerdo que cuando fueron a acceder a la Asamblea Nacional Constituyente, que habían 70 curules, ellos obtuvieron 19. Pero fueron a las urnas y el, y el voto popular los acompañó. Y después los acompañó el voto popular a la gobernación y después los acompañó el voto popular a la alcaldía de Pasto también. En el caso del doctor Narra incluso el doctor Petro estuvo en la alcaldía. Pero es que aquí estamos hablando de curules directas en dos periodos, sin ningú, así no garanticen los votos. Esa es una gran diferencia que se está haciendo con este tipo de pero, acuerdos. Pero yo también quiero recordarle. Que es casi que el menos del 2% de las curules. En un principio, viceministro, recuerde que se hablaba de 30 curules para Así Cámara, es. 20 o 25 para Senado, y eso, pues, sí habría una compuerta supremamente grande. Y las va a abrir hoy, cuando llegue hoy, el estamos hablando, hoy estamos hablando de 5 curules para Senado, estamos hablando de cinco curules para Cámara que realmente pues vienen a ser menos de un 2%. De los 102 senadores, tener eh, cinco representantes de, de este nuevo grupo político pues no hace, digamos, que, que una cosa tan, tan grande en, en un principio y que obviamente teníamos que dar una entrada si queremos hoy participar no con armas, sino participar con ideas. Yo solo voy a hacer una, una aclaración sí. en relación a lo de las cinco curules en, las, en el Senado y cinco curules en la Cámara. Y es que estas se dan solo si no, si a través de los votos no consiguen esas curules. Eso quiere decir que si ellos obtienen las cinco curules, pues en, tú mismo decías Andrés que en el, que en el proceso con el M-19... El M19 alcanzó 19 curules. Entonces, en la Asamblea Nacional Constituyente. La, y, y era, o sea, eso quiere decir que es, estamos hablando como de un 20 y pico por ciento de la Asamblea Nacional Constituyente. Eh, y eso no cambió al país tampoco. Claro que lo cambió. Eh, no, Mira, no, este no. Lo cambió tanto que tuvimos una pero, nueva constitución. Pero Andrés, Andrés, pero donde, no nos convertimos en, en el castrochavismo ni nada. Y teníamos 20 por ciento de guerrilleros acá, de guerrilleros haciendo esta constitución. Y no nos transformamos en una guerrilla, en, en un país eh, castrochavista. Entonces ahora el 5%... Yo recuerdo que para el 90-91 no existía ni, el, cinco, ni, el, ni 5%, el 5%, pues mucho menos va a transformar claro. esto. Claro. Pero claro. mucho escuchamos, menos, o sea, ¿cómo va a transformar el 5% si el 20% no pudo transformar y, y construyeron la Constitución? Estos son estos, sin, menos del, del 5%, 4 punto algo, es, es casi nada... Y no es para transformar la constitución, es para que hagan las leyes que tienen ocho debates y donde hay 268 congresistas. No, pero 268... ocho sí, congresistas me perdona, que Los o sea, es cosa. Cosa. invito a que escuchemos al pero, senador vale, 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 vamos vale, a no, o sea, la no. primera es, o se van a dar cinco currules en Senado sacando un solo voto. Porque dicen, mínimo cinco curules no importa si sacan votos o no, van a tener cinco curules en Senado, cinco en Cámara, 16 circunscripciones especiales donde solo van a participar movimientos asociados a las farc con personas de no, allá no, 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 donde ellos no, no, van no, a sí, hacer no. están haciendo corregir. para que se sean... me toca corregir y si quieres te leo, te leo 26 dice, muy, muy los partidos muy bueno que tengan que, no, muy los bueno. partidos Ojo, que tengan personalidad jurídica la... no pueden hacer no, parte por, de las inscripciones entonces no, no podemos caer ah, ya significa en que solo van a participar los miembros de las farc con sus no, grupos no, y no, movimientos no, sociales con no, no. pido escuchemos al senador y posteriormente le responda con criminales de lesa humanidad en las curules no estamos hablando de cualquier tipo de persona. estamos hablando de criminales de lesa humanidad que van a acceder al Congreso de la República al día de mañana alcaldías, gobernaciones, consejos o diputaciones o, o asambleas, que el, de pronto el viceministro de pronto me corrige si estoy equivocado ese es un punto efectivo con financiación del Estado, el 15% de la financiación estatal de los partidos políticos va a ir al movimiento de las FARC no lo tiene ningún otro partido, creo que un par de partidos más que lo tienen, de, de mucha tradición van a tener eh, 31 emisoras para hacer política, lo que quieran. Y van a tener otra cosa que es, la, que es en Colombia, tristemente, una de las eh, grandes ventajas para tener política: plata a la lata, para decirlo de alguna manera. Millones y millones de pesos que tienen las FARC, que no le van a devolver al Estado, que la tienen en paraísos fiscales, que la tienen a través de, un, de 700 mil hectáreas de tierras que van a legalizar. Toda esa plática se va a ir a hacer política, a comprar votos. Es un, un fenómeno completamente inequitativo que un movimiento que. Solamente se dedicó a extorsionar, a narcotraficar, a generar minería criminal, un gran negocio criminal, termina convirtiéndose en la empresa política más rentable de Colombia. Además, repartiéndose el presupuesto, que es parte de lo que dijo el propio Don Márquez. Viceministro. No. Bueno, lo primero es que hay que hacer una claridad, porque cuando uno empieza a, a no ser preciso con las cifras, con los números, con lo que dice el acuerdo, pues termina llevando a la gente a la confusión. Y yo creo que, precisamente, en honor a la verdad, lo que hay que decir es que. Las 16 curules de, para circunscripciones especiales no incluyen a las FARC. Esto no hace parte de las curules que son, eh, que eventualmente se le completan a las FARC. Eh, dice de forma clara, y, y el doctor Andrés seguramente va a encontrar, que esas serán dadas a movimientos ciudadanos, es decir, participarán en unas elecciones, además democráticas, movimientos ciudadanos, ONGs, grupos de víctimas, desplazados, y. Mm. Eh, que no tengan representación en el Congreso. Eso es muy importante. Ministro, es que recuerde que, que las, los sectores más afectados en todo este conflicto, en toda esta guerra, ha sido el campo. ¿Quién se va a negar, Entonces, senadora? Ellos... En ese sentido, es una oportunidad importante no que tengan una representación ellos también. Hay una, hay una pregunta, viceministro, discúlpeme, ya que estamos tocando ese tema de Sebastián Colorado a través de Arroba Telemedellín. ¿Cualquier miembro de las FARC podría llegar al Congreso? Eh... Esas, déjeme, le respondo. <laughs> que, ahí sí me tocó el, el tema que más me duele a mí. El tema es: cualquier miembro de la FARC dicen los acuerdos, incluso en contra de los tratados internacionales ratificados por Colombia, donde los tratados internacionales han dicho claramente y adicionalmente nuestra constitución prohíbe incluso que cualquier delincuente común llegue a la. A, a ser congresista en la República. Entonces, nuestra constitución, vertiendo lo que traían los tratados internacionales, dice, si es delito común, y ustedes lo saben porque ustedes son congresistas y el viceministro en algún momento lo quiso ser, si no estoy mal, no se podría acceder, si usted se robó un, no sé, un carro, se robó una cadena, usted hoy en Colombia no puede acceder a la política. Y ahí viene el tema más delicado de todos, y es cuando, y escuchen a Romaña, él mismo lo dijo ayer: todos los delitos que se hayan cometido en el marco de la supuesta guerra que están diciendo es ellos, el todos, los todos los delitos son conexos. Entonces, hoy la violación de las niñas fue conexo, entonces, hoy la, la, la extorsión eso, fue conexo. En los acuerdos, vamos a ver en el punto 40, en el punto 5 de... de justicia, sí lo dice. Lo que pasa es que nos están preguntando no solamente el punto 2, que fue el que vinimos a tratar aquí, sino que en el punto de justicia todo se va a ir por conexidad. Incluso, más grave aún, el narcotráfico va a ser declarado por conexidad un delito político y va a quedar amnistiado todo el mundo y todo el mundo va a quedar autorizado para poder ir a los cargos de elección popular. Eso es lo verdaderamente grave. Y, y me disculpo, Oscar, que me haya no, salido no, 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 del punto 2, porque precisamente la pregunta no es del punto 2, sino que nos remite en la interacción que tienen todos los acuerdos al punto 5, donde está justicia. Sí, sí. El, el viceministro ¿El estaba haciendo obviamente. uso de la palabra... Pues me gustaría el leer el punto 40, de, 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 sino lo que lo tengo aquí en el celular. En porque ya todo como estamos en las TIC, todo lo hacemos con celular. Ja, ja, ja. Eh, Yo soy de la época del papel. Sí. sí. Punto 40 Yo dice también. de forma de forma clara y específica. Los no serán amnistiables, casi que lo puedo decir, casi que lo puedo leer. No serán amnistiables. Los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y de forma precisa, clara, dice para que no nos dejemos engañar, porque es que ¿Pero por ¿De qué, qué, qué? Eso ganamos, ¿Qué de la eso de ganamos engañar, ¿por diciéndonos quién? mentiras? Por, por, Entonces dice lo siguiente: por alias eh, los que están ¿No diciendo. No serán o amnistiables por delitos de lesa humanidad como las violaciones, como los secuestros, como el reclutamiento de menores eh, y todos los crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Entonces, eso de entrada excluye, o sea, elimina la amnistía y el indulto incluso del, del secretariado viceministro. Eh, de todos no, los que hayan cometido esos delitos. Ahora, el sistema de justicia transicional... esta grabación quede rodando el día que vayamos a no, elecciones. Pero claro, es que, eso es, lo que es que no pues, hubiéramos sacado eh, la justicia transicional elegir, para no eso. estamos hablando ¿eh? de impunidad. No, no es que Andrés se nos fue por otro lado, pero vale la pena porque cuando uno se va por otro lado, pues ese es el problema de irse por otro lado. Fue fue el que preguntó. La pregunta, no, pero es válido aclarar ese tema porque uno va ligado Pero lo importante es decirle a los ciudadanos, los delitos de lesa humanidad, el secuestro, la violación, eh, la tortura, la tort no son amnistiables. Y eso es un gran triunfo. Y eso es un gran triunfo porque de alguna forma la guerrilla se está sometiendo a la justicia colombiana, se está sometiendo a las instituciones y se está sometiendo a la democracia. Después de que luchó, de decía, decía un, un... Se me va el nombre ahorita, pero decía un israelí, ¿cómo se llama él? Bueno, decía... Esta es realmente la derrota de las FARC. Estamos ante la derrota de las FARC porque se sometieron a la democracia contra la que lucharon. Se sometieron a la justicia contra la que lucharon. Se sometieron a las instituciones contra las que lucharon y entregaron las armas. Yo quiero decir algo y es, estamos diciendo que esos delitos no amnistiables, esas personas que cometieron todo ese tipo de delitos, esos abusos de, de, a menores, sin hablar de reclutamiento forzado, sin hablar de desplazamiento, todo ese... Ese catálogo de delitos de lesa humanidad que cometieron todos estos criminales del azar, esos mismos que los perpetraron, los determinadores, los, los creadores de eso, van a estar en el Congreso de la República sentados. Y eso es lo que estamos hablando en este momento. No estamos diciendo que no va a tener una sanción, que ahorita, si quiere, hablamos del tema de la sanción. Eh, irrisoria que van a tener, porque entre otras no sabemos cuáles van a hacer Pero el punto fundamental es que ellos van a terminar sentados en las curules del Congreso, en el Consejo de Medellín, en el Consejo de cualquier municipio de Antioquia, van a estar llenos de plata, haciendo plata con la política de todos los delitos que cometieron, supuestamente conexos al delito político como el narcotráfico, como con la minería criminal, en un conflicto que no existió en Colombia, que siquiera ahorita debatimos que en Colombia no existió conflicto, que es el punto. Básico y la gran victoria política de las FARC fue hacernos creer el cuento que en Colombia hubo guerra que en, Colo en Colombia hubo conflicto armado, pero en Colombia claramente vamos a tener sentados aquí en el Consejo de Medellín a unos honorables ex comandantes de, de las FARC. Que cometieron todo tipo de delitos de lesa humanidad y que pueden aquí a comprar votos con 4 o 5 mil votos, convertirse en los nuevos voceros es que de la que senador, sol, si vamos, yo a cualquier... Escuchemos a la senadora. Pero, pero si vamos a empezar a, a mirar todo lo que pasó durante todos estos 50, 52 años, obviamente no vamos a llegar a nada, porque llevamos cuántos presidentes y cuántos gobiernos y cuántas cosas llevamos para bregar a tener. Esta paz para tener esa esperanza de la que hoy podemos los colombianos eh, tener. Ahora lo, lo decía Oscar fuera de micrófonos: yo tengo un niño de dos años y yo quiero que mi hijo nazca en un país en paz. Si los campesinos... Pero todos lo queremos. Yo quiero que ya me, le le tiró no, ya me comprometió el voto. No, no, estoy, puede, estudiando, estoy estudiando, estoy estudiando. Pero qué rico que su hijo, qué rico que nuestros hijos, qué rico que nuestros nietos, qué rico que, que las personas hoy que están naciendo nazcan en un país en paz. Si tanta gente que vivió todos, esas, todos estos temas tan duros como los dice el senador Ramos, que claro está y es a la vista de todo el mundo... Vienen teniendo todo ese tema del perdón. Yo, por ejemplo, mi papá lo mató a la guerrilla hace 32 años en una localidad de Turbo. Hoy podríamos estar diciendo, no, que paguen, qué tal cosa. Hoy estamos perdonando de corazón. Y ver todas estas familias, porque yo también he ido a muchas de las regiones del, del país, y ver toda esta gente con este dolor, pero también con este amor de perdonar y de saber que vienen otras cosas grandes para el país. No, venga, no se pueden senadora, dar. No, es que no quién, se puede. Pero, hoy no podemos... Hoy, ¿Quién negar? está negando que pueda hoy, perdonar? Hoy no podemos negar no, la oportunidad. de que, que, que tener respeto con las víctimas. Y yo como senadora... Yo como senadora, yo como senadora víctima, nosotros perdonó, nosotros fuimos víctimas, víctimas. Y yo hoy estoy y en el Senado de la República. También, yo también soy víctima. Y yo... yo, yo no también me puedo obligar a perdonar por decreto. En compartir... No, porque eso nace en cada Exacto. ser humano. Sí, eso, eso es de voto. El perdón es como el voto. No, aquí estamos diciendo Así sencillo. voten a conciencia. Pero yo no tendría ningún problema en que los, los guerrilleros hoy suelten, entreguen las armas y vengan a debatir y vengan a ayudar, y vengan a compartir ideas, y vengan a compartir no pues, cosas en el Senado de la República y en la Cámara Pero, de Representantes. Vea, vea. Eso Oscar decía bueno. algo, algo que me pareció muy bueno. interesante, extra micrófono también, y para ponerlo en contexto <laughs> perfecto, él no, no, lo, lo decía de, no me... de la siguiente manera, yo tengo tantas razones para votar por el sí como razones para votar por el no. Eh, he sufrido la guerra, como, como muchos colombianos, y me ha dolido, pero tengo la esperanza de que a mi hijo no le pase lo mismo. Y yo creo que eso nos pone en una posición, y por eso, eso es lo interesante de que el presidente Santos haya hecho esto, que nos puso a los colombianos la decisión en la mesa. Nadie había hecho eso. El presidente Uribe firmó con los paramilitares, eh, porque tenía la potestad para hacerlo además. Pero esta vez el presidente Santos dijo que sea el dolor y la esperanza de los colombianos la que decida. Si este es el momento para hacer el acuerdo o no. Porque es posible que el dolor no nos permita hacerlo, pero es posible que la esperanza nos permita firmar esto. Porque nos lo, hacer que nos sí, permita lo mejor. En lo que sí hay que estar, yo creo que conscientes, y el mensaje con el que no podemos confundir a la gente es qué significa el no. El no no significa que es que podemos volver a negociar esto. Y que es que el no es como una paz mejor que el, que el sí. No. Empecemos, si, si el, el no significa el fin del diálogo. ¿Pero dónde, el, dice fin, eso, el, ¿dónde fin, dice eso? el fin de los diálogos. Y les voy a dar varias razones. Sí. Primero, una histórica. <laughs> es, que, es que estoy yendo donde, demasiado con el primero, primero, una dice razón no histórica. La primera razón histórica es que cada <laughs> vez que se ha terminado una negociación en Colombia pasa por lo menos una década para que empiece una nueva negociación. Pasó en Caracas, pasó en, en México, pasó en el Caguán y pasa ahora. El no es el fin de la negociación. Nosotros enviamos los mejores hombres, tan buenos, a negociar, tan buenos que ni siquiera Uribe, que ha sido tan crítico al proceso, los critica. Los mejores generales. Lo, me da mucha pena por pues lo que dijo María Fernanda Cabal, que hasta el mismo presidente Uribe dijo, qué pena, pida perdón, porque salió a hablar mal de los generales, ¿no? Mandamos los mejores generales. Mandamos los mejores empresarios, mandamos las víctimas para que, para que dialogaran allá. Construyeron el mejor acuerdo posible. Eh, el fin... Por primera vez, mi, vice, se tuvieron en cuenta las víctimas. Por, ¿Por primera qué? vez se tuvieron en, en cuenta las víctimas. No un proceso para. en el que, en que los militares se sentaron de frente con los guerrilleros, hicieron un plan detallado, paso a paso, milímetro a milímetro, y llegaron a un acuerdo que podemos votar con todo el... Podemos votar sí o no, pero lo importante es entender, no significa que en 10 años nos tenemos que volver a sentar. Y hay una is... razón tolaces. fundamental para ah, eso. Es... Esta negociación no se hace solo con el gobierno colombiano. Esta negociación también se hizo con el gobierno americano. El gobierno americano tiene solo una oportunidad cada 8 años de hacer indultos. Eso es en un periodo que transcurre entre noviembre de este año y diciembre de este año por una razón. Chiva. Simón sí, Trinidad va a salir no, de la cárcel. Entre noviembre de este año y diciembre de este sí, sí año, es que... hay una cosa que se llama el indulto presidencial que lo hacen solo al final de su periodo. Eh, esa fue la, una de las razones por las que, de alguna forma, la guerrilla finalmente accedió a firmar. Porque si se pasaba después de diciembre, ya no podían acceder a que salieran de la lista Clinton y un montón de cosas pero que, entonces, que son necesarias. Pero, pero entonces, digamos, dentro del acuerdo quedó contemplado sí, esa parte, bien, no, que, no, a, que los van es a inductar. No el, 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 el embajador de Estados Unidos puso un embajador en la mesa. De negociaciones durante tres años. Por eso también es ridículo pensar que, es que esto es un acuerdo para entregarle el país al narcotráfico. Estados Unidos no le va a, re, no le va a entregar a Colombia el narcotráfico. No va a aprobar no. un acuerdo para entregarle el país al narcotráfico. Eso es ridículo. Es que Estados Estados bien, es que no, yo quiero decir sea, muchas cosas. Se es que, está pidiendo la palabra. Claro. O Se habló muy largo. El viceministro dijo demasiadas cosas. Esto hay que decirlo uno por uno porque tiró demasiada información. Muy equivocada toda ella, pues tristemente. Lo primero. La mejor garantía de paz para cualquier Estado es que haya un Estado fuerte, no que haya un Estado donde cualquier criminal que nunca ha sido eh, parte igual al Estado, sino que simplemente un grupo de criminales tapados de plata, llenos de plata, después los ponen de igual a igual y hablar y definen toda la política del país. Creo que la gran garantía de paz en el futuro para cualquier Estado, y siempre ha sido, es que el Estado le gane a los criminales. Yo no quiero ver a los criminales en... Allá echando discurso que a los criminales en la cárcel. Y eso es lo que hay que cambiar en este país, porque aquí estamos viendo sometidos a una extorsión, donde todo el día estamos diciendo: a ver cómo el criminal, para que, me, para que el mandío me deje extorsionar, ¿qué más hago con él? Ojalá que el Estado aprendiera que aquí tiene que haber un sometimiento de los criminales a la fuerza del Estado, a la fuerza legítima jurídica por un lado, y si es necesario, a las fuerzas que le da todo el Estado con el, el, la legitimidad de las armas. Pero ese no es el punto lo segundo que, que se dijo acá que es que creo que hay unos errores muy grandes aquí nos está poniendo a, con una decencia muy grande a que, el, a que la ciudadanía escoge entre el sí y el no aquí lo que hubo fue una negociación muy diferente a un sometimiento que es lo que nosotros hubiéramos preferido en cualquier caso que la fuerza del estado hubiera hecho que unos criminales hubieran sometido al estado que hubieran entregado sus armas que hubieran reparado a sus víctimas y que hubieran hubiéramos aguantado menos Menos eh, años de pena, bienvenido, pero que hubiera sido un sometimiento. Y eso fue lo que se negoció, lo que se acordó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Por eso no se tuvo que ir a votar, porque es que uno no le dice a un gobierno si ellos van a permitir que los criminales se sometan al Estado o no. Aquí lo que se hizo fue que se entregó a la institucionalidad colombiana el agro, la justicia, el narcotráfico, son los que definen la política de todos los criminales de lesa humanidad, son los que definen todas las políticas y después pretenden que con una sola pregunta definamos todo, que si no queremos que haya cárcel. Se mete una salchicha un embutido donde puede haber toda cantidad de, de carne de gato, carne de ratón, carne de lo que quiera, pero dicen, no, no, no averigüe qué es, cómo hace salchicha que es muy rica. Eso es lo que nos han venido metiendo el cuento. O sea que aquí lo que, lo que está sucediendo es que se está preguntando en una sola, repito, en una sola pregunta, ese, ese, esas 297 páginas que vemos allí, sin que los colombianos se la lean, con unos eslogan muy bonitos, pero con una eh, determinación muy diferente a la que debería ser. Pero por último, él no significa reventar los diálogos. Para que no se den a engañar. Lo han dicho las FAR, y si el gobierno cree en las FAR, ha creído cuatro años porque ahora no le está creyendo. Las FAR han dicho que ellos están dispuestos a sentarse a renegociar. Renegociemos los puntos más, más complejos. A las FAR les, les conviene pagar cárcel. No, lo que hay ahora es apiña no, no, no. Los lo, lo invito, que... los invito, discúlpenme un segundito, senadora. Va, va, vamos a hacer un primer corte además para que organicemos las ideas. Y regresamos. Eh, estamos en punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Sigan ustedes opinando a través de arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro tm. Ya regresamos. Continuamos con punto de giro, el programa de opinión y opinión análisis de Telemedellín. Hoy el punto dos de los acuerdos de La Habana, la participación política de las FARC. Durante la primera parte del programa hemos hablado de esas 10 curules, cinco en Cámara, 5 en Senado, que se tendrá dentro de o que se acordó dentro de esta negociación con las FARC. Nuestros panelistas pues, han ahondado en el tema, pero nos falta otro eh, aspecto importante que ya lo vamos a abordar y es el de los movimientos políticos en las zonas apartadas donde, digamos, históricamente ha habido ausencia del Estado o han sido las regiones que más se han visto afectadas por más de 50 años de guerra. Dice a través de, de su cuenta en Twitter Adriana Cañas totalmente de acuerdo con el punto 2 de La Habana. Dice también, arroba, procrastinador, la paz lo vale todo, ¿qué importa si van al Congreso? Es la opinión de nuestros televidentes, ustedes también pueden seguir opinando a través de arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro tm. Oscar, permítame, antes de sí, seguir, eh, en un poquito de, de pedagogía, y se me sale el profesor ahí, eh, invito a los a los eh, a la audiencia a que lea entre la página 30 y la página 49. Son apenas 19 páginas para que lean este punto 2 y puedan decir cosas como la que dijo el, el televidente, ¿cierto? La paz lo vale todo. Listo, yo lo invito a que lea 19 páginas y y diga no le, si está de acuerdo. No ¿Cierto? Si lee las 19 páginas y si le dice que le gustó también, bueno, bienvenido. Ya además esa es la tarea que tenemos todos los es la colombianos tarea que antes que de ir a la no, de cualquier punto. de de la parte que la parte de la no de la la puntos. Y yo no, yo odio la muchos puntos la muchos puntos la parte no, la y la 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 que Claro, le toca a uno, pero no quiere decir que esté de acuerdo con muchas de las cosas que hicieron. Pero en determinado momento, ¿quién va a querer con eso? Pero si nosotros nos vamos a seguir concentrando en esto, por eso dice la paz, lo vale todo. No, pero, por la pero esperanza, de verdad, el tema, el tema es de la, la invitación a la pedagogía y a que lean lo y, que vayan, lo que vayan a probar. que una vez lean esas 29 páginas, va a decir que va a querer la pero nos van a va a a comprar, no van a encontrar hay... una sola línea que justifique votar por el no, porque vamos a, vamos a hablar realmente de qué significa este acuerdo, este acuerdo significa salvar vidas, pero también significa muchas cosas para las ciudades, para Medellín, para Antioquia, el desplazamiento por ejemplo que ha sufrido o que ha llegado a esta ciudad, más de 500 mil desplazados han llegado a esta ciudad, ¿quién no ha visto a alguien con un letrerito que diga soy desplazado?, ¿quién no ha visto a alguien?, ¿O cuántos de los robos que ocurren en Medellín no es porque llegaron desplazados, fueron cooptados por los, por los combos y luego terminan robando en la ciudad? Entonces, parar esta guerra es el fin del desplazamiento y, por tanto, mejorar la seguridad de las ciudades. Este sí va a traer más turismo a Colombia. Es que de los 100 millones de turistas que envía China todos los días al año al mundo, solo mil llegan a Colombia. ¿Cuántos llegan a Antioquia? ¿Cuántos llegan a Medellín? Todavía menos porque este departamento y esta ciudad han sido los más golpeados por el conflicto. La inversión extranjera, yo, yo era director de Impulsa en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Qué dificultad para convencer a una gran empresa que pusiera un, su centro de investigación, tecnología e innovación en Colombia. ¿Por qué no? Porque hay guerra. Entonces, esto es una serie de oportunidades a las que no deberíamos negarnos. Claro, los que votan por el no tienen todo su derecho. Algunos dicen que ni siquiera nos debimos entrar con ellos. Otros creemos que mantener un país en guerra de forma infinita, eterna, en una guerra que no pareciera terminar, porque es que en el gobierno de Uribe, el primero nos dijo que en cuatro años le iba a terminar, yo voté por él. Luego nos dijo que le iba a terminar en 14 meses, volví a votar por él. Y luego nos dimos cuenta que por la vía militar, pues nos vamos a demorar cinco décadas. Esta es la paz de los jóvenes, no le podemos negar la paz a los jóvenes, porque son los que vamos a vivir. Los próximos 30, 40, 50 años de esta Colombia no nos pueden arrebatar esa paz. Oscar, uno de, de los cuentos mejor que se, más se ha posicionado y que yo creo que nos han ganado comunicacionalmente desde hace mucho rato es decir que en Colombia ha habido guerra y que en Colombia hay conflicto. Esas dos palabras para nosotros no existen. En Colombia existe una amenaza terrorista hecha por unos criminales muy ricachones, fruto del narcotráfico fruto de la minería criminal, de la extorsión y el secuestro, que se taparon de plata, que se llenaron de plata y que empezaron a desplazar campesinos, que empezaron a cometer todo tipo de fechorías. Había 30 mil miembros de las FARC en el pensé, año 2002. Pensé que en el los 2010. En el año 2010, de 30.000 miembros de las FARC en el año 2010, había menos de 5.000. Si cualquier Estado hubiera mantenido esa misma, esa misma iniciativa en todos los sentidos. Y no hubiera habido esa, esas zonas francas que había de, de Venezuela y de Cuba, de Venezuela y de Ecuador, para esconderse los miembros de las FARC. Otros, otro gobierno habríamos tenido, otro tipo de Estado habríamos tenido. Hubiéramos tenido una convicción mucho más clara donde el Estado se hubiera podido vencer. Ese es el punto. Entonces, aquí nos han dicho que ha habido guerra, que ha habido conflicto, conflicto armado interno. Si ustedes ven la doctrina de la Cruz Roja Internacional, dice que, se requieren tres, que tienen tres requisitos para que exista conflicto armado interno que exista control territorial, representación popular y una insurrección con un mínimo humanitario. Eso es ninguna de las tres hubo en Colombia. Si ustedes revisan históricamente, se pueden dar cuenta de que las FAR fueron un grupo básicamente narcotraficante que fue creciendo, que se le pudo someter en su momento y si hubiera habido un gobierno con pantalones, hubiéramos tenido hoy un sometimiento de esos criminales al Estado y la, el cuentico de, de la guerra y el conflicto armado que nos están queriendo vender, hombre, pensémoslo bien. Nosotros hemos considerado siempre que aquí nunca nos hubiéramos sentado, en Colombia no nos, hubiéramos, no nos sentaríamos a negociar con ISIS o con Al-Qaeda, con el Estado Islámico, con ETA, cualquiera de esos grupos terroristas en todo el mundo para venirles a dar nosotros estatus de vigilancia o estatus político a estos, Dicen, a estos narcotraficantes. Dice, gracias senador, discúlpeme senadora, dice a través de su cuenta en Twitter John Arango, siempre he creído en que la paz lo vale todo, ya me leí el texto completo y el sí. Se traficó, dice acá. Y él sí se traficó, dice nuestro televidente. Sí. Ustedes pueden seguir participando a través de arroba telemedellín y usando el hashtag degirotm. ¿Les parece si hablamos de las eh, circunscripciones transitorias, que además la palabra es hasta difícil de pronunciar? Quiero que le expliquemos a los televidentes, viceministros, senadores, eh, eh, abogados. ¿En qué consisten estas 16 circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto? Que ese también, digamos, es otro punto que es importante que los eh, televidentes tengan en cuenta y que hace parte de ese punto 2 de los acuerdos en La Habana. Eh, abogado, comencemos desde la parte jurídica. ¿Qué bueno, podemos explicar? Básicamente lo que se les eh, entregó o la concesión que se les entrega, así ellos digan que no es para ellos la verdad es que es en las zonas de influencia donde ellos han tenido eh, históricamente el poder. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente le vendieron al texto y a, y a los acuerdos? Que unos campesinos, ojo pues a la, a, la, a la ingenuidad, que los campesinos de esas zonas se van a uh, presentar para las jurisdicciones especiales, van a soltar el asadón y se van a presentar a la Cámara de Representantes. Y, y que ellos no van a tener ninguna influencia en esa, en esa presentación de ese campesino, o de ese labriego, o de ese conductor, o de esa persona que vive en esas zonas de influencia, y que simplemente ellos van a compartir las curules, las cinco que les dieron a ellos, con las curules que van a tener los eh, campesinos que se van a lanzar a la política, a reivindicar sus derechos, solamente por dos periodos también. De 2018 a 2022 y de 2022 a 2026. Es básicamente la presunción que se escribió ahí. Básicamente, uno no puede ser tan ingenuo, tan cándido de pensar que en las zonas más golpeadas del país por la influencia de la violencia de las FARC, entonces que eh, esos mismos campesinos no están. Pongamos un ejemplo, un solo ejemplo en Antioquia para que la gente entienda un poquitico. ¿Quién se va a presentar en Ituango, desde Ituango, que ha sido. Eh, el tema duro del nudo de paramillo de hecho allá hay una de las zonas de concentración en la vereda de San cierto negando lo que se le prohibió en la sentencia 379 de 2016 que no hubiera zonas de concentración en las partes donde hubiera habido conflicto pero eso no le importa a ese presidente porque ese presidente hace lo que le da la gana y él ya lo dijo entonces quién se va a presentar en Ituango quién se va a presentar desde Abeiba quién se va a presentar desde Segovia para que la gente aquí en, en, los televidentes antioqueños entiendan un poquitico eh, ¿Será el labriego, el campesino, el que se va a presentar? ¿O van a ser los que yo le digo a esas 16 curules, las 16 curules de los milicianos? O sea, los que nunca se han entregado, de los que siempre han estado. Pero tú tienes que tener eh, algo de respeto por la gente de Ituango. Pero, pero, pero yo no estoy diciendo que la gente. No pero yo no estoy. Pero, pero, pero viceministro, permítame, pero permítame, viceministro. Zonas alejadas, pero pero Sarau, permítame, Jaca, viceministro, Caquetán. que yo no lo interrumpí cuando usted estaba hablando. Yo no estoy diciendo, y no pongan palabras en mi boca, que toda la gente de Ituango, de Davaiba o de Segovia. Son guerrilleros. Yo lo que estoy diciendo es que se han visto influenciados y que hay gente escondida en la población civil que nunca se han. Pero, y que pero, se van a quitar la máscara. Por la gente ritual, pero o... es que no estoy respetándolos. Esas son sus palabras, viceministro. La gente miliciana no estará contada en los acuerdos porque no aparecen en los textos de los acuerdos y en algún momento terminarán quitándose la máscara porque aquí hay de todo. También hay que eh, aceptar. Hay profesores. Hay de toda la gente que reclutó en muchas partes de Medellín y en muchas partes de Antioquia, en muchas partes de Colombia, y en ese momento ellos eran los que van a ir a representar a esas zonas de conflicto que no han tenido representación históricamente por dos periodos, dice el texto. Viceministro, ¿cómo entenderlo desde, desde el gobierno además? Porque pues usted también representa al gobierno en este caso. Bueno, lo, lo primero es que uno no puede caer en, en la simplificación o en la generalización de decir que... Los habitantes de una región excluida que ha sufrido la guerra por diversos actores. Entonces, si un grupo de ciudadanos ahí se presenta, entonces es guerrillero, porque de alguna forma también lo que están haciendo es poniendo en riesgo la vida de estas personas. Recordemos lo que pasó acá con la UP, que acabaron con, con todo un partido, más allá de que. Eh, simpatizaran con las Faro, no, eran personas que estaban haciendo política y no las debieron matar a todas. ¿verdad? Pero yo le solicito que si me está pidiendo que no haga eso, viceministro, no haga lo mismo conmigo satanizando mi opinión ni mi, ni per, ni mi percepción entonces, del texto. Entonces, Porque entonces lo que usted está haciendo es ponerme una, entonces, un Inri en, en la, en la no, frente no, no, a mí no, 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 diciendo no que así. esa gente es guerrillera. No, no debe ser así. Y los, no lo dice. Los ciudadanos que se van a presentar en esas zonas son, no pueden, uno, pertenecer... No pueden tener participación política. Las FAR no pueden ser, como esa, no pueden participar en esas circunscripciones especiales. ¿Por qué se crean las circunscripciones especiales? El gran drama de este país es que tenemos dos países y no uno. Tenemos el país al que estamos acostumbrados, al de las ciudades, eh, el, de, el de los municipios más prósperos, y tenemos el país pobre que ha sufrido el conflicto y que no ha tenido ninguna representación. Lo que ha querido este acuerdo es darle representación a las zonas por solo dos periodos, más alejadas, para que las víctimas, las mujeres, eh, los campesinos que, que, se, que se asocien, uno no puede decir que tú eres un campesino, no puede hacer política, lo que queremos es traer a los campesinos al Congreso para poder entender qué es lo que sufren, por qué es lo que les duele, es que toda la vida le hemos dado la espalda al campo. Nos quedan cinco o sea. minutos de programa. Mira, yo, yo, que yo sean quiero, digamos yo para, la, quiero, para las yo dos quiero muy, breve, que nos muy breve sobre mi planteamiento sobre esas zonas. Primero, pues hay que ser demasiado ingenuo para no entender que las FAR se van a disfrazar de movimientos sociales para, para a través de, de la compra de votos o tener mucha plata, ganarse todas las curules que puedan y seguramente van a ganar las 16, porque no van a permitir participar en ningún partido político, no lo van a hacer con su propia marca, van a usar, al contrario, intentarse legitimar en movimientos sociales que ellos son especialistas en financiar con plata del narcotráfico, con plata del secuestro y la extorsión. Entonces sí no me queda la menor duda. Yo creo que cualquiera que piense diferente, pues de inocente no vamos a pecar en el siglo XXI. Pero algo peor, son zonas de, de mínima participación política porque las FARC no permiten allá hacer política. Vaya pues a Ituango a hacer política a ver un miembro del Centro Democrático cuántos minutos dura vivo. Pregunte cuántos minutos dura vivo una persona del Centro Democrático allá. Ellos han sido los principales detractores de la democracia en zonas donde la participación es mínima y los ciudadanos lo hacen con mucho miedo y ahora vamos a terminar siendo los, los liberadores allá democráticos de, estas, de estos campesinos. Esa es la mentira más grande que nos pueden meter, es, ese es uno de los goles más grandes que nos quieren hacer. Si ustedes ven la participación en el Congreso de la República de, de Ituango, de zonas de, zonas de, de, de violencia en Antioquia, eh, no pasa del 20-25%, lo pueden ver históricamente. Y son las FARC que a través de las armas no permiten que los ciudadanos por participen. Eso... Y son ahora los liberadores, van a ser ahora los que van a generar los mayores demócratas y los que van a decir que se salven allá y que esos campesinos tengan representación. Pues son ellos los que los han desplazado, los que los han matado y ahora van a ser supuestamente los salvadores. Es demagogia, populismo para ganarse las FARC con mucha plata y 16 curules adicionales. Sí, por eso usted lo ha dicho, senador, que lo han hecho a través de las armas, que hay poca representación en el Senado, que hay poca representación con las curules, que hay poca representación de estos campesinos o de de estas gentes es que no han tenido la oportunidad de estar y que ahora eh, se, se va a dar la oportunidad de quitar las armas y llegar con ideas. Ahora, doctor, usted se refería al presidente Santos. Hoy no estamos hablando del gobierno Santos, hoy estamos hablando de un tema de Estado. Mire, muchos de los que hoy son opositores del gobierno Santos en, en el Congreso de la República, llámese los verdes, llámese eh, los del Polo, los hoy son, están unidos en un mí. tema importante. Ellos no aprueban absolutamente nada, y usted lo puede ver, senador, no, no aceptan nada, no aprueban nada del gobierno Santos, pero en el tema de la paz en el tema de lo que hoy queremos los colombianos con una esperanza grande que tenemos porque todos los presidentes han, han querido hacerlo y le tocó a Santos, le tocó a él. Le pudo haber tocado a Uribe, le pudo haber tocado a otro, pero le tocó a Santos. Entonces, hoy no estamos hablando, hoy mucha gente está separada del gobierno Santos, pero está unida en torno a la paz. Oscar, regalo segundos. Es lo que queremos los colombianos. Sí, y voy a pero si cosa, son 10 segundos, 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 porque nos queda un minuto. Una cosa de programa. muy importante, y, y, y toca con, con lo que dijo la, la senadora inicialmente con la muerte de su padre. Tengo la prueba: un desmovilizado de las FARC diciendo que en Urabá los miembros de la UP cuando estaban como partido consolidado y nadie está negando el genocidio de la UP. Los miembros de la UP como partido, los concejales en Urabá fueron los que mandaron matar a los del e, e, EPL que se desmovilizaron en Urabá. Entonces, sí se les han dado las oportunidades. Eso no es tan cierto, que es que no han tenido la oportunidad de estar allá. Aquí estuvo Braulio Herrera en el Congreso aquí estuvo el propio Iván Márquez en el Congreso como representante a la Cámara por Caquetá. Entonces, sí tuvieron la oportunidad, pero ahora van a decir que nunca la han tenido, que hay que darles una oportunidad, y lo dijo el viceministro también. Tlaxcala, ¿cierto? Caracas, la, eh, el Caguán, la oportunidad ya se les ha dado y varias ocasiones. Bueno, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, eh, por supuesto el tema es muy amplio, por eso los invitamos a ustedes a que sigan opinando a través de nuestras redes sociales, a los televidentes que han opinado eh, pues en este programa, eh, toda su, todos sus comentarios eh, han sido tenidos en cuenta, pues infortunadamente no nos da para leerlos todos, los invitamos a que sigan participando y sobre todo los invitamos a que se lean los acuerdos y vayan a votar a conciencia el próximo 2 de octubre. Los invitamos además, eh, no sin antes agradecerle a nuestros panelistas, para que continúen con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves.